Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hacer una grabación de una videoclase. Ya tenemos varias en donde grabamos casi todo el procedimiento de confección y tallado de un engranaje cilíndrico de dientes rectos. En esta ocasión vamos a hacer un procedimiento similar, un engranaje cilíndrico de dientes rectos, lo vamos a hacer en hierro colado. Esperamos que de una u otra manera, pues los cálculos que vamos a hacer, el procedimiento que vamos a grabar, ayuda a todos nuestros seguidores de YouTube de todos los países de Latinoamérica y España. Entonces vamos a partir de que tenemos estos datos. Tenemos el módulo, el juego de fresa modular estrés, y tenemos Z 32 dientes. Iniciamos haciendo el cálculo del diámetro exterior. Para ello vamos a ocupar la ecuación de módulo multiplicado por Z más 2. Sustituimos los valores en esta ecuación. El módulo estrés, número de divisiones es 32, y a esto le vamos a sumar el valor constante de la ecuación, que es 2. Ahora comenzamos a realizar las operaciones. 32 más 2 sería 34. Esto lo multiplicamos por 3, que es el módulo. 3 por 4, 12, va 1. 3 por 3, 9 y 1, 10. Significa que el módulo exterior que necesitamos nosotros es 102 milímetros. Entonces nosotros estamos partiendo de que necesitamos el diámetro exterior 102 milímetros. Ya tenemos el material que vamos a estar trabajando. Ya acá lo están cilindrando al diámetro que corresponde. Ahorita anda alrededor de 105 milímetros más o menos. Entonces lo vamos a mecanizar hasta llegar a 102 milímetros. Ahora vamos a realizar el cálculo de la altura del diente. En este caso, la altura del diente va a ser igual a 2.25 como un valor constante multiplicado por el módulo, que en este caso el módulo es 3. 2.25 por 3. Y ahora sí. Hacemos la multiplicación y entonces tenemos como resultado el valor acá de 6.75. Esta va a ser la altura que nosotros vamos a ir a tallar a la máquina fresadora. Esa es otro cálculo importante. Ahora, otro cálculo importante son las vueltas de la manivela. La vuelta de la manivela va a ser igual a la constante del aparato divisor. Nosotros estamos ocupando uno que tiene una relación 1:40, por lo tanto, dividido entre el número de divisiones. Entonces, 40 dividido entre 32. Realizamos la división, 40 entre 32, aquí tenemos 1 y aquí sobra 8, así sería, ¿no? Entonces, al formular nuestra fracción mixta, tenemos una vuelta entera, 8 agujeros en el círculo de 32. Esto de acá lo podemos descomponer a lo que nosotros necesitemos. En este caso, esta fracción, esta vuelta, esto me representa las vueltas enteras, no lo vamos a tocar, ya lo hemos explicado. Lo que sí vamos a simplificar para después descomponerlo y buscar una que nos dé como resultado un número acá de número de círculo que tengamos en el aparato divisor o que cuente con disco del aparato divisor, es este número que está acá. Entonces aquí tenemos la mitad es 4, la mitad es 16, la mitad es 2, la mitad 8, mitad 1, mitad 4. Entonces aquí tenemos 1/4. Esta fracción nosotros ahora ya la hemos descompuesto de tal manera, o la hemos reducido de tal manera, de que nosotros ya la podemos utilizar para ampliarla de tal manera de que busquemos
como el denominador nos dé un número de círculo que, con el que nosotros contemos en el aparato divisor. Podría ser 15, podría ser 15, podría ser 20 sí. ¿Qué significa? Si yo a este lo multiplico por 5, acá, lo multiplico por 5, acá, 5 por 1 es 5, 5 por 4 es 20, y esta fracción sí la vamos a obtener, sí la tenemos en los discos nosotros acá, de tal manera que vamos a trabajar con una vuelta entera, 5 agujeros en el círculo de 20. Esta es una posibilidad, de tal manera que yo he elegido trabajar con este, pero por ejemplo en este, que es el que me representa el número de círculo, otro operario puede decir que puede trabajar con el círculo de 16, o quizás el de 24, o quizás el de 28. Cualquiera de estos discos o círculos sí existen, la mayoría de aparatos divisores los traen. Entonces, yo he decidido trabajar con este, pero otra persona puede decidir trabajar con las variantes que obtenemos acá. La segunda manera que nosotros enseñamos acá es que los jóvenes tengan las tablas del número de divisiones. En este caso nosotros acá nos venimos a la tabla, vamos a buscar el número de divisiones que tenemos acá. En este caso nosotros vamos a tallar 32 divisiones, a ver si me le deja un poquito cerca ahí. En el caso de 32 divisiones, como podemos observar aquí, aquí están las que nos está recomendando esta tabla. Una vuelta entera, 5 agujeros en el círculo de 20. Entonces, de las dos maneras se puede trabajar. Enfocame la medida ahí, 102 milímetros. Espero que se pueda ver ahí en el video. Ahora 102 milímetros, ahora sí ya está preparado. Acércame aquí, por favor. Ya que el material lo tenemos al diámetro, solo falta, vamos a hacerle unos biseles a ambos extremos, o chaflanes, o hay algunos torneros que le dicen que hay que matar el filo, que es lo que nosotros pues acostumbramos para que no lleve el filo vivo. Vamos a botarle eso, y aquí ya está montado en el dispositivo que se va a ir a montar allá a la máquina fresadora.
No, perro, sentate, no te pases. Bien, aquí ya estamos finalizando. Vamos a desmontarlo y vamos a probarlo con el que va a ser su compañero de trabajo, o sea, el engrane. Aquí ya tenemos todo el elaborado. Lo vamos a bajar, lo vamos a llevar a la prensa. Mauricio, trae el compañero, ya lo vamos a probar. Bien, aquí tenemos los dos elementos elaborados por estos jóvenes. De hecho, vamos a hacer la prueba en este. ¿Sí? Sabemos que piñón es el más pequeño y rueda es la más grande. Entonces, el elaborado por estos jóvenes es el piñón. Acércame la cámara acá que se vea. Miren cómo engranan, de hecho... Haceme el encuadre acá de los dientes. Entonces miren cómo engranan. Está la congruencia, la tangencia entre los dientes. Claro que aquí yo lo tengo en falso, para decir así, en el aire, en tiempo muerto, porque debería montarlo para ver la distancia entre su eje, cada uno en donde va, para ver, ¿verdad?, esa situación. Pero bueno, aquí solo estamos haciendo una pequeña demostración de ya el trabajo finalizado. Bien, de esta manera estamos terminando esta pequeña práctica de tallado de engranaje de dientes rectos, elaborada por los mismos jóvenes. Esperamos pues que les guste el video, esperamos que se suscriban y nos dejen su comentario.